Y bueno, empezamos aquí nuevamente con la famosa secadora de la casa Whirlpool. Y vamos a ver qué fallos tenía, cómo lo solucionas y qué puedes hacer aquí. Como ves, no calentaba bien o a veces ni siquiera calentaba nada. Entonces ahí, como tú ves, empezamos a desmontar todo el sistema. Desmontamos el sistema, el cañón principal, sí, las válvulas, y analizamos en qué estado estaba, ¿no? Porque muchas veces pueden tener el aceite del gas que puede afectar los empaques, ¿no? En este caso estaban un poco rígidos y como sobrecalentados. Entonces tuvimos que dar una lubricación a los empaques, ¿no es cierto? Y también una limpieza tenaz, porque tenía muchísimo carbón. Tenía los chilores, estaban tapados. El chilor no, solo es uno. Y como puedes ver, está desmontado. Puedes ver toda la pared frontal y también el quemador. Y ves ahí, ¿no? Las bobinas que estamos armando. Así que muy atento con todo este video, porque al último hablamos sobre las soluciones que hicimos. Puedes ver el video completo y también puedes analizar qué hicimos a nivel técnico. Entonces ahí puedes ver la válvula que también solía dar problemas. Así que recomendación cambiar esta válvula. Además del overhaul total integral del equipo. Esta es una válvula de segunda etapa, ¿no es cierto? La de primera etapa por lo general está en los tanques o en la bombona. Así que ponte pilas con este video. Tienes que mirarlo todo y vamos ahí. Sí.